Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bienvenidos. noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos a una jornada más, ¿verdad? De esta capacitación, de este webinar, ¿verdad? Relacionado al nivel intermedio de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bien, vamos a revisar lo que conlleva, ¿verdad?, el desarrollo de esta jornada, pero sí veo que hay pocos todavía, bueno, se están incorporando. Y Ok. no envió, no juntó el archivo. Ah, sí. No, no voy a adjuntar. Ya revisé la presentación y ese no llevaba, perdón. Ah, okay. Pero sí vamos a ocupar, dejamos pendiente uno anoche, así que ese también ténganlo preparado por ahí. Ahorita habilitaríamos un libro en blanco nuevo y vamos a terminar el de la validación. Lo voy a abrir en este momento. Ese teníamos pendiente ayer. Buenas noches. Buenas noches.
Va, muy bien. Vamos a revisar entonces la temática para esta jornada. Veo de que ya están incorporados otros compañeros. Vamos a comenzar entonces. Estamos en el tiempo justo. Vamos a revisar, ¿verdad?, en qué consiste el objetivo de esta hora. Siempre vamos a retomar la parte en la cual nos quedamos el día de ayer, ¿verdad?, respecto a lo que fue la validación de datos. Bien, vamos a revisar, ¿verdad?, la temática relacionada a la creación de índices, sobre todo enfatizada en lo que es la parte Ya de se índices. escuchó, maestra. ¿Perdón? Hola, hola. Ahora sí, ya le escuchamos. Ah, sí, ya empecé. Ah, vaya. ¿Sí me No, escuchan es bien? que te cortó, casi no le escuchábamos. No, 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 es que estaba dando tiempo para que se incorporaran porque vi nada más como 5 o 8 personas. Ok, de acuerdo, gracias. Bueno. Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Vamos a revisar lo que es la parte de los índices, implementando el uso de los hipervínculos con el objetivo de navegar, ¿verdad?, dentro de lo que es un libro, mediante, ¿verdad?, el uso de las herramientas de hipervínculos. Bien, dice que los índices, ¿verdad?, nos sirven, sobre todo cuando tenemos un libro de Excel con diversas cantidades de hojas a las que deseamos acceder rápidamente. Es posible, ¿verdad?, crear un índice en la hoja 1, en la hoja, en la primera hoja del libro, para encontrar y activar fácilmente el resto de las hojas de cálculo a las cuales nosotros queremos proceder, a las cuales debemos o queremos irnos de una manera inmediata o de forma instantánea. Entonces, cualquiera de las hojas restantes, ¿verdad?, van a mantenerse dentro del mismo libro y usted puede hacer el enlace, ya sea para regresar al índice principal o del índice, trasladarnos a una nueva hoja de cálculo de las que ya el libro contenga. Dice que los índices, ¿verdad?, los más comunes es tener una hoja de cálculo insertada al principio de nuestro libro, donde vamos a colocar el hipervínculo al resto de las hojas. La creación del hipervínculo, ¿verdad?, es sencilla y solamente debemos de activar la herramienta de hipervínculo mediante clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción de hipervínculo. Ahora bien, nos dice lo siguiente. Cuando nosotros activamos la opción de hipervínculo, primero, ¿verdad?, debemos de estar ubicados en una celda con el nombre de la opción, con el nombre de, con el tema, con la temática a la cual vamos a hacer clic en ese texto para trasladarnos a una hoja. Se va a mostrar el cuadro de diálogo, insertar hipervínculo y en el panel izquierdo. Y en el panel izquierdo vamos a seleccionar lugar de este documento. ¿Por qué? Porque nuestro enlace es a través de las hojas de cálculo. Dice que este cuadro de diálogo nos permite crear hipervínculos a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro, precisamente la opción que vamos a utilizar en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, vamos a hacer clic en el botón aceptar y de esa manera se crea el hipervínculo. No es tan complicado, no es tan difícil, ¿verdad? Y vamos a realizar el ejemplo correspondiente. Voy a dejar de compartir. Habilite, por favor, una hoja de cálculo nueva. Archivo nuevo. Bien, voy a compartir ahorita. Bien, ahí está. Un libro nuevo. Bien. Vamos a colocar por acá con un texto artístico de Word Art. Menú principal. Menú principal. Bien. Vamos a colocar por acá
Primero, ¿verdad? Vamos a insertar varias hojas de cálculo. Por ejemplo, una nueva hoja que se va a llamar planilla. Una segunda hoja que se llamará inventario. Una tercera hoja que se llamará facturas. Una cuarta hoja que se llamará detalles de ventas. Estoy colocando los nombres de las hojas de cálculo. Una cuarta, dos, cuatro, una quinta hoja que se llamará balance. Contable, estadístico. Vea que voy aumentando, ¿verdad? El número de hojas de cálculo. Probablemente no se van a estar visualizando todas porque se van ocultando, no porque se vayan borrando, sino porque se van ocultando. Contable, estadístico, gráficos. Ventas del mes. Vale. Ya tenemos varias hojas de cálculo creadas. A cada una de ellas, ¿verdad? Por favor, cámbiale color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Estoy específicamente en la hoja 1. Ahorita voy en detalle, vea que a medida voy modificando. Y a la hoja 1 le va a llamar menú. A la hoja 1. Derecho, color de etiqueta. Lo vamos a hacer bien gráfico. Insertar formas. Voy a colocar por acá una banderita. Lo voy a mandar al fondo. Clic derecho, enviar al fondo. Y puede cambiarle, ¿verdad?, el color de fondo a la banderita. Vale. Voy a esperarlo. Colocan pulgares arriba cuando ya tengan hasta este proceso. Después de gráfico, ¿cuál es la otra pestaña? Ventas del mes. Gracias. Bien, estamos hasta acá. ¿Llegamos hasta este proceso? No, todavía no. Me falta un poquito. Vamos a esperar. Ve el menú con todos los nombres de las hojas de cálculo correspondiente con el objetivo de elaborar un menú a través de hipervínculos.
Bien, ¿lo tenemos hasta este proceso? Sí, ya. Sí, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Bien, aquí usted puede de verdad optar a bien en escribir la lista de cada uno de los nombres de las hojas de cálculo. Voy a hacer el primero de esa manera. Inventario, perdón, voy a dejar una fila de por medio. Inventario, facturas, detalles de ventas. Esta la voy a hacer de esta manera. Y voy a agrupar estas dos. Miren, voy a seleccionar la banderita, Shift y el Word Art. Ambos. Shift y sin soltar el objeto de atrás. Formato. Agrupar. Formato, agrupar, agrupar, para que sea uno solo. Y bueno, me ha quedado detalles de venta, balance, contables, estadísticos. Quizá voy a poner otro más. Detalles de ventas, balance. Estos textos, pues voy a aplicarles su formato respectivo, ¿verdad? Aquí, pues, usted, si tiene otra idea de cómo pues, poder crear las etiquetas, lo puede hacer. Mire, si a usted le gustaría poner todas las etiquetas con un texto artístico de WordArt, ¿verdad? Lo podemos hacer. La creatividad es válida. Buenas noches, licenciada. Perdón, yo acabo de entrar y en WhatsApp dice que envió el archivo, pero no lo veo. No, es que indiqué al principio, dije que al revisar la presentación vi que no traí, no, no sé, no preparé plantilla, okay. Porque la temática es para crearla a partir de una nueva. Ah, ok, bueno, muchas gracias. ¿Se han fijado? Hemos ido creando a partir de un libro. Los nombres de las hojas de cálculo, los colores de las hojas de cálculo y okay. El menú. Gracias. Les disculpa que estaba respondiendo a un mensaje del grupo. Bien. Ok, sigamos. Tengo acá, ¿verdad? Ya detallado parte del tema, de los temas, ¿verdad? Balance. Y pues vamos a crear en esta otra sección, aquí en esta otra área, a través de autoformas.
Vamos a hacerlo en insertar formas. Voy a elegir flechitas. La voy a colocar acá, estas. Los hipervínculos son bastante amigables. La mayoría de nosotros utilizamos hipervínculos cuando navegamos en el internet, cuando ingresamos a una aplicación y deseamos pues ver una opción de menú, hacemos clic en un área, ¿verdad? De la temática que estamos visualizando y esta pues nos lleva a otra. Entonces, ahí trabajamos ya con lo que sería hipervínculos. En esta flechita, ¿verdad? Voy a escribir y voy a colocar contable. Contable. Bien, voy a aumentarle el tamaño. Voy a centrarlo. Voy a chiquitar un poquitito el objeto. Bien, le voy a cambiar también color en formato. Ahí usted pues lo puede mejorar. Voy a copiar este mismo. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Nosotros ya la mayoría conocemos el copy-paste. Mediante la tecla control, mire, cuando estoy acá encima, control, y sin soltar, arrastro. Mire, y ya obtengo el mismo objeto. Contable estadístico. Contable y luego estadístico. El siguiente, gráficos. Y por último, ventas. Bien, creamos entonces los hipervínculos de la siguiente manera. Bien, me ubico en planilla, mire, clic derecho, insertar, perdón, clic derecho, hipervínculo, mire, acá aparece la opción hipervínculo y ahora me indica. Existen diversos tipos de hipervínculos que yo puedo crear. Un hipervínculo a un archivo o página web existente, a un nuevo documento, ¿sí? A una página web o archivo existente, yo debo de colocar acá la dirección URL a la cual me deseo acceder. Lugar de este documento es lo que yo voy a seleccionar para poder desplazarme a la hoja de cálculo que se llama planilla. Aceptar. Mire, pero el texto cambió. Sí, cambió. ¿Puedo volverle a colocar el tamaño de la letra? Claro que sí. Ahora, una vez he creado o configurado lo que es el hipervínculo, encima del objeto, encima del texto, perdón, ya el puntero del mouse cambia en forma de una manita. Mire, si me ubico encima, aparece ya una manita. Y ahí dice, libro 1, porque no lo hemos grabado. Planilla, aparece con un signo de admiración cerrado. Eso indica que va a ser el enlace a una hoja de cálculo. Si yo hago clic sobre ella, mire, me va a llevar a la hoja de cálculo que se llama planilla. Acá, ¿verdad? Yo debería de crear uno nuevo, un objeto nuevo que me permita regresar al menú. Ir al menú principal. Ir al menú principal. Igual, lo selecciono, insertar hipervínculo a través de las cintas de opciones en el menú insertar hipervínculo. También me permite, ¿verdad?, poder seleccionar lugar de este documento, menú, aceptar. ¿Vea? Ya aparece acá y aparece la referencia, la dirección a la cual
se debe de ir. Hago clic en menú y me lleva a menú. Voy con inventario, clic derecho, hipervínculo, clic derecho, hipervínculo, a la hoja inventario, aceptar. Selecciono facturas, insertar, hipervínculo, facturas, aceptar. Detalles, insertar, hipervínculo, detalles de ventas. Balance, clic derecho, hipervínculo. Aquí usted puede seleccionar ya sea haciendo clic derecho sobre el texto o sobre el objeto o irse directamente al menú insertar. Hipervínculo, balance, etc. ¿Sí? Nos cambió, sí, ¿verdad? Cambió el tamaño. Bueno, lo seleccionamos de nuevo y aumentamos el tamaño de la fuente. Vamos a ver qué tamaño nos quedó. Tamaño 22. 18. Tamaño 18. Y le voy a cambiar la caligrafía. Inicio, le voy a cambiar la caligrafía. Ahí está. Bien, si hacemos clic en cada uno, inventario. Ah, pero no tenemos acá el para regresar. Este mismo usted lo puede copiar. Mire, hago clic derecho, control C y lo voy a pegar en inventario. Ay, no me quiere funcionar el copiado. Clic derecho, copiar, inventario, clic derecho, pegar. Como ya está en memoria, ya está en el portapapeles, clic derecho, pegar. Mire, ya no hay necesidad de configurarlo porque una vez está creado y va a ir siempre al mismo lugar, pues no hay ningún inconveniente. Si hago clic acá afuera, mire, ir al menú principal. Detalles de venta, voy a pegarlo. Ir al menú principal. Va, tratemos de hacerlo, por favor. Bien, preguntas, señores, preguntas o inquietudes. Lo mismo haríamos, ¿verdad? Para los objetos, clic derecho, hipervínculo, contable, aceptar, estadístico, clic derecho, hipervínculo, este iría a estadístico. Estadístico, aceptar. Ventas, clic derecho, hipervínculo. Ahora, como mencioné, los hipervínculos no específicamente se tienen que ir a una hoja de cálculo, ¿verdad? Usted también puede crear un enlace a través de un archivo de página web estableciendo, ¿verdad?, la dirección URL, por ejemplo, www.google.com, ¿sí? Aceptar.
Este, el de venta, lo voy a mandar para Google. Aquí le voy a poner. Ir, lo voy a hacer mejor, yes. Vamos a hacer diferente. El derecho. Voy a terminar acá con ventas. Termínelo usted también ahí con la hoja de cálculo asignada, que sería la de ventas. Ventas del mes. Y voy a colocar una imagen, insertar imágenes en línea, una imagen de Google. Esta. Chiquitarla. Voy a poner acá un efecto en formato. Formato. En efectos. Ah, no, perdón, acá, en efectos artísticos. O cambiarle acá un color. Ahí usted elige el que le parezca. Vale. Esta imagen se va a ir a Google mediante el hipervínculo. Clic derecho, hipervínculo, página web o archivo existente, www.google.com. Vale, mire, ya está asignado. Bien, termínenlo, por favor. Aquí yo lo hice, ¿verdad? Mediante estas formas. Si usted lo quiere poner, pues, con otras formas, lo puede hacer. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? ¿Van a guardar el ejercicio? ¿Archivo guardar como? Elaboración de índices. Grábelo, ¿verdad? Con el nombre de... de índice. Vale, voy a dar un par de minutitos para que termine. ¿Puede repetir lo de cómo hacer el vínculo a la imagen, por favor? Clic derecho, hipervínculo, y acá donde dice archivo o página web, va a colocar la dirección URL del sitio web al cual se va a ir la imagen, www.google.com. Gracias. Hagan la verificación de los enlaces, ¿verdad? De los cambios que hemos hecho. Hagan la verificación. Por ejemplo, me voy a ventas. Ah, aquí faltaría este, el menú principal. Trate la manera de que el resto de hojas tengan el menú principal. ¿Sí? Hago clic en menú principal, estadístico. Ah, este no tiene. Menú principal, gráficos. Ah, esta no tiene hipervínculo. Clic derecho, hipervínculo. Lugar de este documento. Gráficos. Ah, y este no tiene tampoco acá el menú principal. Asegúrese, por favor, de que tengan todos el menú principal.
Bien, preguntas. A ese siempre le vamos a ese menú que acaba de mostrar ahorita, siempre lo vamos a hacer dirigido al menú principal. Sí, claro, pueden copiarlo, como dije, ¿verdad? Como lo han hecho una vez, pueden copiarlo. Control C, control V. Muy bien, ¿lo tienen? Pueden hacer la verificación, ¿verdad?, de los enlaces. Si hago clic acá en Google, bueno, me va a activar, ¿verdad?, la ventana en el navegador. ¿Sí? Verifíquenlo ustedes, por favor. Al ubicar el puntero encima de cada uno de los objetos, se muestra un apartado, ¿verdad? Se muestra lo que es la dirección URL o la referencia a la cual debe de ir, ¿verdad? El enlace. El puntero del mouse cambia en forma de una manita para mostrarse a dónde pues se va a dirigir. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien, lo completaron, por favor me comentan si lo están haciendo todavía, si les hace falta, porque así pues pasamos al de validación para completarlo. ¿Me comentan, por favor? Ya Ya Está lo listo. terminé. Ahí está. Va, entonces a esto es lo que me va a mandar, ¿verdad? El screenshot de esta pantalla me le coloca por acá, elaborado por y su nombre. Dos puntos y su nombre. Bien, voy a dejar de compartir y voy a activar el archivo de la validación, el que dejamos pendiente el día de ayer. Para completar la hoja este. Hicimos el departamento. ¿Verdad que la Todo fecha? bien. Ah, la fecha No. del departamento no, ¿verdad? Ok, bien. El del bono, sí. El de la bonificación, sí, ¿verdad? Sí. Bien, veamos entonces. En el caso de las fechas, ¿verdad? Retomando pues un poco lo que trabajamos ayer acorde a la validación, mencionamos que una validación de datos, ¿verdad? Es restringir un rango de celdas mediante una regla o un criterio a lo cual usted quiere definirlo dentro del rango de celdas. Por ejemplo, acá en el caso de las fechas, yo puedo validar para que solamente me permita ingresar un rango de fechas específicas. Seleccionamos y en el menú Datos, Validación, vamos a elegir permitir y aquí están los criterios, ¿verdad? Están una lista, ¿verdad? De diversas reglas o criterios que usted va a elegir dependiendo de lo que quiera validar. Fecha, en este caso, bien, tengo acá la fecha inicial, le voy a indicar que desde el 15, no, desde el 10 del 09, desde el 10 de septiembre del 2023, hasta el 15 de noviembre del 2023. Es la fecha a la cual pues, se le va a permitir colocar los valores. Mensaje de entrada. Mensaje de entrada. Título. Fecha. Ingrese la fecha de ingreso. Ingrese la fecha de ingreso.
Licenciada, la molesto. ¿Me puede mostrar la pestaña de configuración? Aquí está. Gracias. Gracias. Bien. Pueden mostrar los de mensaje de entrada, por favor. Vamos a mensaje de error. El título de tener. Error, fecha. La fecha propuesta no coincide. No coincide. La fecha propuesta no coincide. Aceptar. Bien. Fecha 10/08/2023. Reintentar. 20/09/2023. Si lo permitió. Doce del 01/2024. La fecha propuesta no coincide. Reintentar. 25/09/2023. Bien, entonces la validación, ¿verdad? En conclusión, ¿verdad? Con la temática planteada también es aplicable a fechas, no solamente a valores enteros, no solamente a un valor negativo, no solamente a un texto, sino que también a fechas. Vamos con los departamentos. Me voy a ubicar por acá. Voy a colocar departamento. Departamentos, enter. Contabilidad, informática. Aquí en esta plantilla las filas están ocultas. Voy a insertar por acá en la 19, clic derecho, insertar. Voy a seleccionar unas 3, 19, 20, 21, clic derecho, insertar. Ahí está. Departamentos, tenemos contabilidad, informática, gerencia. Empacado. Recursos humanos. Desarrollo. Entonces vamos a crear, ¿verdad? La agrupación de estos, los cuales me van a permitir, ¿verdad? Poder crear la lista de validación en el sector departamentos. Los voy a seleccionar. Fórmulas, teniéndolo seleccionado acá, fórmulas, administrador de nombres, mire acá en la sección de nombres definidos, crear
desde la selección. Crear desde la selección. Fila superior. ¿Ya? Fila superior. Entonces nos vamos acá al rango para crear la lista de validación, menú inicio, perdón, datos, validación, configuración, lista, igual departamentos, igual departamentos. Departamentos, mensaje de entrada, título, lo vamos a poner abreviado, depto. Seleccione el departamento, seleccione el departamento del empleado. Seleccione el departamento del empleado. Bien, mensaje de error, título, error, depto, dato inválido, aceptar. Bien, entonces en cada línea, en cada fila, en cada fila, observe, se visualizará la lista de validación, la lista, ¿verdad?, que se ha creado en cuanto a las asignaciones del nuevo empleado. Contabilidad, gerencia, empacado, y puedo escribir, por ejemplo, acá, bodegas, enter, me da error. Sí, no me permite, ¿verdad? Porque he asignado un estilo de error, ¿verdad? Detener o alto. Para que no, ¿verdad? Para que se mantenga y no me deje pasar a otro dato. Bien, pregunta, señora, respecto a esto, respecto a la temática. Podría mostrar lo de validación de datos, pero el de error, por favor. Bueno, el mensaje de error, lo seleccionamos, inicio. Datos, perdón, validación. Aquí está. Véalo. Muchas gracias, ya. ¿Me puede mostrar el mensaje de entrada, por favor? Ahí está, Judy. Gracias. Bueno, okay. Concluimos con esta hoja, señores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para terminar, el de la siguiente, la validación de datos de este sector. Vamos con los precios. Bien, ¿me va usted a validar el de los artículos? Ya aprendimos al día de ayer cómo validar por texto. Y en el caso de los precios, que solamente le permita precios entre 10.25 hasta 50.15. Se lo voy a escribir yo acá. Le voy a dar 5 minutos para que lo haga. Validar los nombres de artículos, permitiendo
el ingreso de solo texto. Solo texto. En el precio validar, y lo voy a escribir, ¿verdad? Eso no es necesario que lo escriba usted. En el precio validar, el ingreso de precios desde 10.50 hasta 45 dólares. Valide eso usted, por favor. Le doy 5 minutos. Quito la pantalla, licenciada. Y no vemos la pantalla. Ahí está. Va a validar solo texto. ¿Cuál es la función que va a utilizar? La función es texto. Es texto. Ahí usted configura el mensaje de entrada y el mensaje de error. Bien, si alguien lo quiere compartir para ver cómo lo lleva, ahí está el espacio para que pueda compartirlo.
Va, muy bien, ¿lo tienen? A ver, José, José Jonathan. No, Judith. todavía. Va, voy a mostrar. No, aún. Ok, vamos a seleccionar los artículos. Mira la columna de artículos, datos, validación, validación de datos, permitir personalizada. ¿Por qué? Porque no hay una validación para texto. Lo único que le voy a indicar, ¿verdad? Es la función es texto, abro paréntesis y a partir de donde comienza el rango, es decir, de 8, ¿sí? De 8. Por cuestión de tiempo no le voy a colocar el mensaje de entrada ni el mensaje de error, ¿sí? Eso es lo único que van a colocar en la sección, en la columna D, para validar el artículo. Aceptar. Vamos al precio. Lo selecciono. Datos. Validación. Permitir. Como indiqué que fuese mayor que 10 hasta 45, mayor que 10.5. Decimal, un mínimo. 10.50, un máximo 45. ¿Estamos? Ahí usted ya define el mensaje de entrada y el mensaje de error. Aceptar. Voy con el código. Voy a seleccionar el código, datos, validación, personalizada, y aquí voy a colocar la fórmula que dice igual contar punto sí. Igual contar punto sí. ¿Cuál va a ser el rango? Este rango que estamos especificando, ¿sí? Este rango que voy a especificar va a ser a partir de C8 hasta C17. C8 hasta C17 y le voy a asignar un valor absoluto. ¿A partir de dónde? A partir de C5. Va igual contar punto sí, abro paréntesis y el rango va a ser a partir de C8 hasta C17. Va a ser una comparación, va a ser primero un conteo, va a contar en ese rango si la primera celda es igual a 1, es igual a la primera. Mensaje de entrada, código. Ingrese el código del producto. Lo voy a dejar hasta ahí. Aceptar. Vamos a ver. 10, 20, 20. 10, 20, 20. Ay, se pasó. Sí me lo aceptó. Datos. Validación. Validación de datos. No sé si les funcionó a ustedes. No. Está datos, validación, validación de datos, sí, a partir de C. 8, perdón, aquí sería C8, en esta. Aceptar. 10, 20, 20. Ahí está. El usuario solo puede introducir ciertos valores. No me permite, ¿verdad?, continuar con otro que no sea. Voy a colocar 10, 20, 20. Cancelar. 10, 21, 21. 10, 21, 21.
Ah, no, perdón, 10212. 10212. Ahí está. Se los voy a poner, se los voy a volver a colocar para que vean la validación. Datos, validación. Va igual contar punto sí, el rango desde C8, cópielo, desde C8 hasta C17, que va a comenzar, ¿verdad? Siempre a partir de la celda C8, comparándolo con el primer valor. Bien, señores, me he pasado un poquitito. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta respecto a la temática. ¿No? Todavía Bueno. necesito. Okay, muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches. Es el de la validación, ya no me lo van a mandar. Solamente quiero el de los hipervínculos, por favor. Okay, gracias.